Los aplausos, por favor, para este bello ballet. El aplauso para el grupo Piña Madura. Aplausos, mira. Oye, baila, pero con todo la chiquilla. La chiquilla. Oigan, ¿cómo se le está pasando, Ciudad Isla? A ver, un aplauso y escándalo para saber cómo se le está pasando. Como que más o menos se le están pasando, ¿verdad? Ahí van poco a poco, van poco a, ver, a poco. Tú. Tenemos otro show, pero antes quiero, por favor, que todos conozcamos un poco de estos 62 años de la Expoferia, porque se dice fácil, pero hay una historia, hay muchas vivencias, hay muchas experiencias, y quiero que pase al escenario, por favor, Jocabet Sabino, un aplauso, por favor. ¡El aplauso para ella! Mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que estén aquí, muchísimas gracias por estar en esta nuestra Expoferia Isla 2022. Bienvenidos. Gracias a ustedes por invitarnos. Oye, y ella es precisamente quien nos va a dar esta reseña. Yo sí quiero saber, ¿tú sabes por qué es la Expoferia? La Expoferia no, pero piña sí, porque Ciudad Isla tiene mucha piña. Ay, ¿cuánta cultura? Ay, no, qué puras vergüenzas. Yo, a ver, no, Jocabet, lúcete, por favor. Bienvenida, un aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos y de nueva cuenta, bienvenidos, bienvenidos a nuestros invitados especiales. Qué gusto tenerlos aquí después de 2 años sin Expoferia, sin la máxima fiesta de los isleños. Yo me siento feliz, me siento emocionada porque estamos aquí reunidos celebrando nuestra máxima fiesta. Les voy a leer un poquito de lo que pude alcanzar a investigar, a leer, porque bueno, hablar de isla es hablar de una historia preciosa, hermosa, que como isleños somos y estamos 100% orgullosos de serlo. Isla es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz. Se localiza en la región de los Llanos del Sotavento. Limita al norte con Tlacotalpan, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla. Al este con Hueyapan de Ocampo y Juan Rodríguez Clara. Al sur con Playa Vicente y al oeste con José Azueta. La economía de este municipio está basada en la agricultura y la ganadería, siendo la agricultura de la piña el principal eje económico de este municipio, ya que Isla es uno de los más importantes
productores de piña de México y su región una de las más importantes a nivel mundial. Los primeros isleños en sembrar piña fueron Rafael Lagos, Roberto Cházaro, Ángel García, Gil Sosa, Genaro Yepes, Teodoro Gómez, Severiano Carballo, Alonso Aguirre, Luis Aguirre, Juan Isla, Manuel Aguirre, Leopoldo Isla, Gilberto Aguirre y Fernando Lagos. Según los recuerdos, en 1946, los señores Emigdio Garduño, Miguel Villar y Miguel Espejo se abocaron a organizar lo que fue el primer carnaval como fiesta grande del pueblo y para ello seleccionaron a las señoritas Maximina Junco Reyes y Concepción Barrios para que contendieran por el reinado, resultando reina Maximina Junco Reyes y princesa Conchita Barrios. En 1970 se comenzó con los paseos por la calle principal, lo que actualmente seguimos pues efectuando y que el domingo 8 de mayo estaremos realizando. A lo largo de la historia, Isla ha tenido 60 reinas, porque como recordaremos, en 2020 y 2021, la máxima fiesta de los isleños no se llevó a cabo debido a la pandemia de COVID-19. La última reina fue coronada en 2019, ella fue Maite I. Hoy celebramos la Expoferia Isla número 62, que nos tiene reunidos para ser testigos de la coronación de Cintia Farías. Agradecemos a nuestras autoridades municipales, el maestro Gustavo Alfonso Torres y a su esposa Yesenia Reyes, por el gran esfuerzo realizado para que los isleños e isleñas podamos disfrutar de esta, nuestra máxima fiesta, la Expoferia Isla 2022. Bienvenidos a la feria, qué gusto que ya llegaron, la hielera está repleta. ¡Un aplauso para ella! Oye, tiene un bozarrón, ya me lo voy a llevar a Sábados de Nostalgia, ¿eh? Tiene no una voz muy bonita. Que yo la vi para allá FM. No, bebé. Primero la vi bueno, yo. Bueno, no, la compartimos. Bueno, pues hay quienes andamos en dos giros. Oigan, pues mira, la verdad es que han sido unos datos muy interesantes y qué bonito. ¿Cuántas veces no sabemos qué pasó en nuestra cultura, qué pasó en nuestra ciudad y por qué es que hacemos tantas celebraciones, no? Totalmente de acuerdo contigo. Siempre conocer un poco de la historia, del trasfondo de las celebraciones, me parece extraordinario, sobre todo porque aquí también hay pequeñitos que a lo mejor dicen, ay, pues voy a la feria, pero no saben de qué se trata. Así es muy importante, ¿eh? Al igual que el talento de Ciudad Isla. A mí me encantan los colores, los sabores. Definitivamente, Veracruz lo tiene todo, en Ciudad Isla, en el puerto, en Jalapa, en Córdoba, en todos lados, pero creo que cada ciudad tiene su encanto. Y es por eso que ahora vamos a presentar estos talentos. Ya estuve platicando con ellos y están bien emocionados de estar pisando este escenario. Recibamos con un muy fuerte aplauso al Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura del maestro Ambriz. Un aplauso, por favor. ¡El aplauso para ellos! ¡Eso, Cherry, eso! ¡Que se vea el puerto en Ciudad Isla! ¡Todo Veracruz es bello! Yo siempre he sido un hombre sencillo como la gente de mi región. Soy amiguero, a nadie humillo y a todo brindo mi corazón. Mas sin embargo muchos me dicen que soy chocante y hasta sangrón. Y me critican y me maldicen porque bailando soy jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón, porque yo bailo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón, porque bailando soy jaquetón. Todas quiero sin distinción, es mi presencia muy agradable cuando me encuentro en cualquier reunión. Pero me siento muy transformado cuando me pongo a bailar un son. Y
Y es que al subirme a un entarimado siempre me sale lo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón, porque yo bailo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón, porque bailando soy jaquetón. De mis abuelos ya se notaba esta situación, cuando bailaban con mucho vuelo un son jarocho muy sabrosón. Por eso todos los que han bailado a mí me dicen tiene razón, para bailar bien un zapateado siempre se debe ser jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman